Tenean, bai, zuek prest, ete me? Bale, osondo. Bueno, ba, egunon guztioi mila esker hemen izateagatik. badakizuen bezala igandean milaka herritar karlera atera zine, ziren, karlera atera ginen Bilbon osakidetzaren gainbera salatzeko, lehen arretan batez ere eta kalitatezko sistema publiko bat aldarrikatzeko. Egia esan ez da ar, harritzekoa ar, gozun esagardui osasun zailuruak duela egun batzuk egin zituen adierazpenak kontutan hartuta baina guk uste dugu horrek bakarrik ez duela jendearen haserrea azaltzen. Osakidetzan dugun arazoa sailburuaren hitzetatik arago doalako, askoz ere sakonagoa delako. Osakidetzan prekarietatea areagotu eta murrizketak ugaritu egin dira azken urteotan eta horrela ez dago kalitatezko zerbitzua bermatzerik eta jakina herritarrak dira ondorioak pairatzen ari direnak eta herritarrekin batera profesionalak dira ondorioak pairatzen ari direnak. Behin baina gehiagotan esan dugu osakidetzan arazoak ez direla oraingoak. Pandemiak bortizki azaleratu azale ditu egia da, baina arazoak estrukturalak dira aspaldikoak, urteetako murrizketa eta politika okerren ondorioak ikusten eta pairatzen ari gara orain. Azken amar, ama urteotan ez da apustu sendo bat egon jaurlaritzaren aldetik osasun sistema publikoa behar bezala indartzeko. Eta proportzioan, barne produktu gordinak kontutan hartuta, azken ama urte baino, duela ama urte baino gutxiago inbertitzen da osasun gintzan. Osasun sistema publikoa indartu beharrean ahuldu egiten ari da eta jendartea igartzen ari da hori guzia bai ambulatorioera joaten denean edo ospitaletara joaten denean. Jaurlaritzaren soziometroare arabera ere oso argi ikusten da hori eta herritarrek osakidetzari buruz duten iritziaren evoluzioa ere argia da. Duela 3 urte osasungintza 8 arazo nagusia zen jendearen tzat, iaz, bosgarrena zen, eta gaur egun, ekaineko azken soziometroaren arabera, irugarren arazoa da. Lan merkatuaren eta arazo ekonomikoen ondoren, erritarrek osasuna dute gaur egun arazo nagusitzat. Gauzakorrela, iruditzen zait argi dagoela kalitatezko osasun zerbitzu publiko bat bermatuko badugu neurriak hartu behar ditugula. Ta premia hartu behar ditugula gainera behin eta berriro esaten ari garen bezala lehen arreta eta osakidetza oroar indartzeko eta prestigioa emateko eta garai berrietara egokitzeko. Edo zeintokitan tokitan osasuna herritarren ongizatearen oinarrizko zutabeetako bat da, hezkuntza bezala, Eta zentzu honetan gogora ekarri nahi dut hezkuntza arloan gai izan garela, arrazo nagusiak identifikatu eta konbonbideak planteatzen dituen akordio estrategiko bat erdiesteko. Osasunari dagokionean ere akordio zabal bat lortzeko gai izan beharko genukeela uste dut. Astelenean Sagarduxa helburuak esan zuen bere eskua luzaturik dagoela elkarrizketa bidez akordio batetara iristeko eta biharko plenoan bere hitzak egiazkoak eta zintzoak direla erakusteko aukera izango du. Euskal Herria Bilduk mozio bat aurkeztuko duelako elkarrizketaren bidez akordio batera iristeko. Hain justu ere, berak esandako hori ba, egin alizateko. Zehazki, ponentzia bat sortu nahi dugu, lege biltzarrean, osasun arloko aritu, aditu eta langileen langile ordezkariekin batera, elkarlanean osakidetzaren eta bereziki lehen arretaren egoeraren inguruan diagnostiko bat egiteko, azken urteetako politikak ebaluatu, gaur egungo egoera aztertu, beharrak eta lehentasunak identifikatu, eta azkenik neurriak eta konponbideak adostu urrengo amarkadako erronkei ahalik eta egokien erantzun ahal izateko gaiak premia du benetan eta horregatik lan horiek hiru hilabetetan egitea proposatzen dugu. Esan bezala ariketa hori adanik egina daukagu legebiltzar honetan eta emaitza positiboa izan da. Funtsezkoa da gure ustez, aditu eta sektoreko eragileen iritziak jaso eta haintzat hartzea eta elkarrekin lan egitekoa. E, elkarrekin lan egitea. Ezinbestekoa da, egunerokoan ambulatorioetan eta ospitaletan lan eta lan ari diren horiei ahotsa ematea eta euren ekarpenak kontuan hartzea. Haiek ere parte hartu behar dute lehen harretaren egokitze honetan eta ponentzia batek elkarrekin auzolanean aritzea albidetzen duela uste dugu duela urte duete badakizuen bezala gauza bera planteatu genuen eta Euskal Herri Geltzaleak eta PSek atzera bota zuten orduan, hala ere egoera aldatu egin dela uste dugu, zorritxarrez osakidetzan egoerak lehen arretan bereziki okerrera egin du eta orain inorke luke ulertuko ponentzia hau sortzeari eta elkarlanean aritzeari sailburuak eta gobernuko alderdiek ezezkoa ematea. no que es Luke, Ulertuko, Uskual, Damiel Zaleak, Eta Pesek, Musiñegitea, Acordio Zabat, Bat, Lorcheco, Auquerari, Osa Sundinza, Gai, Estrategico, Batean, Eta Torquisuna, Ate, Yoka, Daucagun, Onetan. Como decía en Euskera, el domingo miles de personas salieron, salimos a la calle para denunciar el declive de Osakidecha, sobre todo en atención primaria y reivindicar un sistema sanitario público de calidad. A nadie debería extrañarle, después de haber escuchado las recientes declaraciones de la consejera Sagardi, pero en todo caso sus palabras no explican por sí solas el enfado de la gente. El problema que tenemos en Osakidecha va más allá de las declaraciones de la consejera, es mucho más profundo desde nuestro punto de vista. En los últimos años, en Osakidecha se ha acentuado la precariedad y se han multiplicado los recortes. Así está claro que no es posible garantizar servicios de calidad y las consecuencias las paga la ciudadanía y las consecuencias las pagan los profesionales que día a día tienen que enfrentarse a situaciones verdaderamente complicadas. Lo hemos dicho en más de una ocasión: los problemas de Osakidez no son de ahora. La pandemia los ha sacado a la luz con toda la crudeza, es cierto, pero los problemas son estructurales y vienen de lejos. Ahora Estamos viendo y pagando las consecuencias de los recortes y las políticas erróneas de los últimos años. En los últimos 10-12 años no ha habido una apuesta decidida por parte del Gobierno para fortalecer el sistema público de salud. En proporción, si atendemos al Producto Interior Bruto, hoy invertimos en salud menos que hace 12 años en vez de reforzarla el gobierno de urkullu está debilitando osakideza y la gente lo está viendo cada vez que le toca ir al ambulatorio o al hospital. en los sociómetros que publica el gobierno de manera periódica se ve con claridad cómo está cambiando la percepción ciudadana sobre osakideza. hace tres años la sanidad figuraba en octavo, en octavo lugar en el listado de principales problemas de la ciudadanía de araba vizcaya y guipúzcoa. el pasado año subió al quinto puesto. Y hoy, según el sociómetro de junio, ya es el tercero. Tras el mercado laboral y la situación económica, la sanidad es hoy el principal problema, la principal preocupación de la gente. A la vista de las cosas, nos parece que está claro que si queremos garantizar un servicio sanitario público de calidad, tenemos que tomar medidas urgentemente, además, para reforzar la atención primaria y osaquidecha. Y en general y para prestigiar el sistema y adaptarlo a los nuevos tiempos. En cualquier país la sanidad es uno de los pilares básicos del bienestar de la ciudadanía, como la educación, y quiero recordar que en el ámbito educativo hemos sido capaces de llegar a un acuerdo estratégico que identifica los principales problemas existentes y plantea soluciones. Creo que también en materia de sanidad tenemos que ser capaces de alcanzar un acuerdo amplio. La consejera González Gordui dijo el lunes que su mano está tendida al diálogo para llegar a acuerdos. Pues bien, en el pleno de mañana vamos a tener la primera oportunidad de ver si sus palabras son sinceras, porque, porque Euskal herria ha presentado una moción que busca precisamente lo que dijo ella, llegar a un acuerdo a través del diálogo. En concreto, queremos crear una ponencia parlamentaria abierta a la participación de personas expertas en la materia y de representantes de la plantilla de Osakibitza para elaborar un diagnóstico sobre la situación del Sistema Vasco de Salud y en especial de la atención primaria. Proponemos evaluar las políticas de los últimos años, analizar la situación actual, identificar las necesidades y las prioridades y finalmente consensuar medidas y soluciones para responder de la mejor manera posible a los retos de la próxima década. Es una cuestión realmente urgente y por eso planteamos que la ponencia concluya sus trabajos en un plazo de tres meses. Como ya he dicho, es un trabajo que es pues, un ejercicio que ya hemos hecho en este Parlamento con resultado positivo. A nuestro juicio es clave recoger la opinión de las personas expertas y de los agentes del sector, trabajar juntos. Es imprescindible dar voz a quienes trabajan en el día a día en ambulatorios y hospitales y tener en cuenta sus aportaciones. Las y los trabajadores también tienen que participar en la actualización de Osaquidecha y una ponencia permite a nuestro juicio un trabajo participativo, trabajar en Auzolán. Hace un año, como ya sabéis, pusimos esta propuesta encima de la mesa, pero entonces PNV y Partido Socialista votaron en contra. Sin embargo, la situación ha cambiado. Desgraciadamente, en Osakidecha, en la atención primaria en particular, la situación va a peor y ahora nadie entendería que los socios de gobierno y la propia consejera se opusieran a crear una ponencia que podría abrir la puerta a un gran acuerdo en una materia tan estratégica como es. La sanidad. Caldera de Embate de Guinea de Embate de Sue. Vale. Las pues, carreteras cotano hoy está este patarte.